¿Vale? Aparte, aunque quizá Blackwater se trunque, nos quedaríamos en los tejados. Yo creo que estando en los tejados no habría mucho problema. ¿Sabes? A menos que el script de los zombies, por lo que sea, detecte los tejados como... como... a tope, ¿sabes? Que espero que no. Yo qué sé, podríamos hacer puentes entre todos los tejados. Ya, coño, pero digo para tener algo nuestro. Me refiero para tener algo nuestro. Yo es que no sé qué, cómo tienen el funcionamiento de zonas privadas en este servidor. ¡Hostia! La madre que... Ahora... Okay. Claro, es que la gente no se pone a esto. La forma más fácil de ganar dinero, por lo que he visto, es con la caza.
legendaria. Pero es que a mí no me gusta cazar legendarios, tío. Sí, bueno, a ver, sabiendo que te vienen los NPCs, yo tengo buena puntería, ¿sabes lo que te quiero decir? Es muy distinto si ya sabes que te van a venir. Vale. Lo que sí, voy a hacer una cosa. Vale. Ahora séptimo. Le manda un mensaje a la chica, ¿vale? A la que se supone que va o iba a mandar en todo esto. Rollo, porque he visto a Peña decir, oye, que Nanay de la China. Y quiero ver quién se queda y quién no, macho. Porque si veo que se piran mucha peña, sí que va a ser difícil. ¡Hijo de puta! Ya. Lo sé. Pero es eso, o sea, yo me quiero quedar. Pero si veo que no se puede hacer nada.
favor. Pero no sé, tío. Yo a ver qué pasa. Es que, o sea, yo ya digo, a mí el que sea rollo zombies es lo que más me gusta. Coño, llevo varios una temporada larga haciendo que mi canal sea básicamente de zombies muchas veces. Sí que es cierto que de vez en cuando metía un Assassin's Creed porque es mi saga favorita, pero ¿por qué es? Porque has forzado mucho máquina a lo mejor y pasa como en 5M. Como le pasaba a 5M en, a Paula cuando estaba en el portátil. Que de repente el mapa decía, no, mi ciela. Es que eso le pasó a. Es que eso le pasó a Paula. Por eso digo. Ya, coño, a Paula también le tiraba. Ah. No, no, no he construido más. Lo estoy aprovechando para ahorrar. Porque en lo que, hasta que los quiten, al menos tengo donde tal. De todos modos, si quitan los muros, ¿quitan también lo de arriba o qué? ¿O aparecen zombies arriba? Eso es lo que me interesa saber. Claro, yo, es lo que te he dicho en el mensaje. Yo estoy apostado en los tejados. O sea, a mí que quiten los muros no me llega a afectar realmente. Es una putada, tío. Ah, los muros todavía no lo han quitado, eso sí. Porque aparezco siempre ahí. Campamento al lado. Ya. Eso es una mierda. O sea, a mí me gustaba mucho. Pero encima literal, que digo, porque mira, me iba a comprar un nuevo caballo, ¿no? Y dije, me pilla más cerca armadillo. ¿Qué ha pasado con armadillo? Ahora, ¿se ha convertido en armadillo? A ver, yo en principio no tengo pensado pirarme. ¿Sabes? Porque, o sea, han querido contar conmigo también en un tal, pero es que yo soy de zombies. ¿Sabes? Yo he mamado zombies en muchísimo. Y estoy como, ¿qué hago con mi existencia? Somos de zombies, total. Y estoy ahí con la duda todo el rato porque es en plan, tío. Porque a mí se me puede comprar mucho la moto también con el tema de la pasta, ¿vale? Pero a mí no se me caen los anillos.
hijo de puta. Yo ya te digo. Yo, mientras que no se vayan todos, yo me quedo. Más que nada porque siempre... O sea... siempre le busco la salida a todo esto, ¿sabes? A mí, yo llevo en el... en estos mundillos más de lo que me gustaría admitir. Y siempre que se pueda proseguir lo que sea, luego el insistente. Joder, no estuve yo tragando mierda en servidores simplemente por continuar la trama, ¿sabes? No han cequeado a literalmente toda mi gente y he sido el único superviviente. Y seguir ahí, tú. Pero claro, la putada... Mira, os explico. Mi base está aquí. Es esto de aquí. Estos tejados. Puedo ampliar a esto. Y si le echo cabeza, puedo hacer un puente aquí y unir esto, porque esto es de la misma altura. Este tejado es más alto que este, con lo cual puedo poner tablones en plan como puente. Entonces tendría todo esto. O sea, todo esto como base. Realmente, aunque haya pasado esto, se puede salir adelante. Es que ahí está la cosa. Y no es una zona que pille demasiado lejos de Valentine. Porque pilla a pocos minutos. Ya, esa es la putada. O sea, yo hasta cierto punto sí que he tenido suerte porque yo era el nuevo. O sea, a mí no me han cortado nada, porque a mí me querían poner en la protección, pero al final no hicieron nada. Ya. Bueno, escucha, que yo hice un puto planning, ¿eh? Que yo hice un planning de... Porque como... No sé qué tenía pensado el Infamous. Pero me dije, vale, bueno, ¿quieres una defensa? Vale. Y como... En Google puedes sacar rápido el mapa aéreo. Me puse en marcha y tenía más o menos todo pensado.
Pero, porque para ejercer una profesión tienes que estar ligada sí o sí a una ciudad. Eso es una mierda. Y no tiene sentido. Sinceramente. Porque el trabajo de curandera o curandero ya existía en esa época. Y vendedores de serpientes. Vendedores en general existían y estafadores más. Putada, tío. Ya. Señor. Ay, no. Claro, la cosa es. La cosa es que. Si se pira. Infi. Supongo que se pirará. Buenas noticias, solución. Ah, vale. Se pirará bastante peña. O no, es que no sé si erais un grupo que os conocíais o fue cosa del rol. No lo sé. Y me alegro, Septi. Sí. Porque por ahora estarías tú, yo. O sea, si al final formásemos un grupo. ¿Cómo te gustaría formar el grupo? O sea, para tener una base. Claro, es que al final esto es lo que iba a decir. Si dejan recomponer el grupo, pues no nos cortaría el rol a todos, porque si ahora por algún casual Blackwater desaparece. Literalmente es que nos corta a todos. Porque como bien has dicho, a ti te jode por completo el tema del curro. A mí me quita el único propósito que tenía este personaje.
A los otros chavales le quita la banda. Que bastantes encima habían empezado con esto. Pues eso. ¿Cómo que demasiado lleno? Bueno, pues hazme 6. No, es que literalmente está demasiado lleno. Ah, pues sí. A ver. Vendo 15 de esto. Seis puros. Herramienta. Granos de café.